¿De qué? De un desastre la administración. Pues sí, exageran. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos, Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación. Porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Ayer veía yo a un articulista conservador, hablando de lo del aeropuerto, de que había costado no hacerlo 300,000 millones de pesos. Tomando como base lo que dijo la auditoría. Entonces me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300,000, sino 600,000 millones, el aeropuerto de Texcoco. Entonces, aún así, nos ahorraríamos pues como 300,000 millones con el aeropuerto que estamos construyendo en lo que era la base militar de Santa Lucía. Entonces yo espero que aclaren. Entonces hoy van a informar Carlos Elizondo Meyer, que fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande de la historia de México, y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces festejaba, ¿no?, lo del dato de la auditoría. Entonces hoy vamos a aclarar, y ojalá, y antes de que aclaremos nosotros, aclare la auditoría.